a cold. But you know you've got a hand to hold. Come along now and play. What a wonderful day. Mm-hmm. Your white cheeks are so hard to resist. And those red lips are longing for a kiss. Come along now. Amigos míos, qué gusto iniciar un nuevo vlog con ustedes. Hoy es martes con sabor a lunes, porque para mí los martes son mis nuevos lunes. Yo me levanté con toda la actitud súper productiva, ya con mi lista. Ayer antes de dormir me puse a hacer la lista de los pendientes del día de hoy. No, bueno, yo ya lo tenía todo visualizado, anticipado. Jera lleva a Emir a la escuela. ¿Y por qué no? Cuando Jera llega a la escuela, está cerrada. De pura casualidad, no sé por qué, había una de las mamás de sus compañeras ahí. Y le dice, oye, mandaron un comunicado ayer la noche que no iba a haber clases ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Yo no me di cuenta porque justo ayer mi celular viejo se descompuso y fue cuando yo por fin cambié el chip al nuevo, que es el que Jera me dio en mi cumpleaños de, ya ni me acuerdo, amigos, del año pasado. Yo la aplicación de la escuela de Mila la tengo en el celular viejo y jamás vi el mensaje. Pues bueno, tenemos a una chiquirrina aquí en casa por 3 días, ¿verdad? ¡Qué susto! Con esto quiero platicarles que ha sido una mañana bastante retadora y mis planes de productividad de la semana y de cosas que yo quería retomar como el ejercicio, meditar, audiolibros, lo que ustedes quieran, pues tendrán que ser hasta la siguiente semana, amigos, ya que regresemos de nuestro viaje de Osaka. Pero bueno, estoy intentando poco a poco sí retomar algunas cositas. Aún así, se los prometo, por mí, por mis hijos, por mi esposo y por ustedes, yo estoy haciendo todo lo posible para que este día fluya. No, vas a hacer un pastel. ¿Un pastel quieres hacer? Jesus Christ, bananas. Espérame, primero vamos a levantar la casa porque hay juguetes por todas partes tirados en el piso. O sea, si no hay juguetes en el techo es porque la gravedad no funciona así. Hoy les subí video, he estado leyendo sus comentarios, aunque yo no sé qué pasó, amigos. No sé si es por el cambio de horario en México, no sé si papi YouTube me castigó, porque estuvimos ausentes casi 2 semanas, que muy poquitas personas lo vieron, muy poquitas personas comentaron. Entonces, pues he estado leyendo ahí con calma sus mensajitos. Pero yo ya extrañaba muchísimo platicar con ustedes. De hecho, les estoy grabando con la cámara vieja porque se me quedó sin batería la otra cámara y nomás no encuentro el cargador. La perdimos ya. Mientras ustedes me veían muy zen con música relajante de fondo hacer la comida y mi desayuno, pues los niños de alguna manera se tenían que entretener, ¿no? No los puedo tener ahí nada más en pausa. Pues esto fue lo que hicieron mientras yo cocinaba. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Oigan, así quedó el bowl de sushi, lo voy a nombrar. Seguramente ya existe, amigos.
Bueno, se me acaba de ocurrir la idea de hacer lo mismo que haces en un sushi, pero en capas. Y después con una cuchara voy a hacer taquitos con el alga. Y listo, tenemos sushi occidentalizado. Obviamente, porque tiene un montón de cosas que aquí no le pondría nunca. Jera ya viene en camino. De hecho, ese era el plato de Jera. Este es el mío. Va a pasar todavía por cebollín. Y ya con el cebollín ya estamos. Aquí voy a dejar las algas. Estas vienen recortadas diferentes. Son de hecho para hacer temaki. Se llaman a unos conos de sushi. Entonces ya con esto nos vamos a hacer como taquitos. O incluso podemos hacer temakis de esto que está acá. Si quieres, compartimos estas primero. Te golpeaste con una orilla. Pobrecita, te debió haber dolido, ¿verdad? Sí, ya te vi. Amigos, es 1 de noviembre, entonces ya es oficialmente Navidad en Japón. Porque después del 31 ya se acaba absolutamente todo lo de Halloween e inicia la celebración de Navidad. Y ya salió la primera bebida de temporada navideña de Starbucks. La neta, yo casi no compro bebidas de temporada porque normalmente son muy dulces y sinceramente muy pocas, con los dedos contados, valen la pena. Pero por alguna extraña razón, mi corazón me dijo que esta sí va a estar buena. Es de brownie con fresas. A mí la combinación de chocolate con fresas simplemente me mata. Yo puedo comprar todos los postres que tengan chocolate con fresas porque me gusta el chocolate. Eso es lo que me empalaga demasiado rápido. Y la acidez de la fresa ayuda muchísimo a balancear el dulzor y me permite que siga comiendo un poquito más. Trae como que fresas congeladas, crema y brownie en alguna parte de su ser. ¡Qué rico! ¿Por qué pareciera que trae dos vasos? A ver, está raro esto. ¿Por qué trae dos vasos, efectivamente? Supongo que para que... Uy, si es que como está muy fría. Qué raro, en lugar de ponerle el sleeve, le llaman aquí, que es el cartoncito para que no te quemes, le ponen un vaso extra. Más plástico, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a probarla. A ver, ustedes primero. Está rica. No está excesivamente dulce como la mayoría de las bebidas de temporada. No le encuentro en ninguna parte el brownie. Sabe como que a fresa con crema, nada del otro mundo. Ok, dice que es de fresa con brownie velvet frappuccino. Pues no le encuentro la parte del brownie, será esta parte de aquí. Está rico, amigos. Yo le doy un 7 de 10 y créanme que un 7 para hacer bebida de temporada está bastante noble. No la volvería a comprar, sinceramente. Yo no digo como, ay, se me antoja írmela a comprar. Hay una bebida que es del 14 de febrero de temporada que es así. Yo voy y repito y repito y repito. Y esa sí tiene chocolate, pues chocolate café con fresa. Delicioso, sabe a gansito. La súper recomiendo si andan por acá en fechas de febrero. Hola. Hola. ¿Saben a quién sí le va a gustar? ¿Quieres probar mi bebida? Sí. Me gusta. Me gusta. ¿Te gustó? Sí. Tengo mis plantas. So cool. So cool. Me acabo tu turno. Gracias. Hola, chicos. Vino mi mamá. Hoy no me toca clases. No fui a la escuela, pero papá se fue a trabajar. Chicos, 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 sonríe a la foto. ¡Tis! Me estás invitando. Mamá, la cámara me está invitando. ¿Me está invitando? Sí. Qué gracioso. Oh, ¿lo escuchaste? Papá. Oigan, todo el día he estado en ropa deportiva porque planeo de verdad, seriamente, hacer ejercicio ya que los niños se duerman. Me voy a meter al cuarto de Emilia y me voy a poner ahí a brincar. Es una promesa que me hice a mí misma. Claro que está la vocecita que dice, no vas a poder, porque ustedes me ven aquí muy vivita, pero amigos, algo me pasa a las 6 de la tarde, que así... Hago cortocircuito y nomás no puedo hacer nada. Pero lo voy a hacer. Y si lo hago y ustedes me ven brincando dentro de unos minutos más, piensen, si Mireya pudo, yo también puedo. Y háganlo, amigos. Hagan esa cosa que estaban procrastinando, que estaban pasando para después. Háganlo de una avestruz, ¿ok? Cuando lo hagan, me escriben en la sección de comentarios qué era eso que estaban posponiendo. Me estoy preparando ahorita un café shuki, aprovechando que el bebé se durmió. Estamos como que tomándonos un pequeño break. Chicos, hoy no voy a la escuela. Emilia sigue... extasiada porque hoy no fue a la escuela. Mañana tampoco vas a la escuela. Oye, ¿no podemos comer aquí en el sillón? Cuidado. Allá, ve. No, no, no. Ve. Mira, puedes ensuciar el sillón, mi amor. Come ahí en el comedor. Y yo no puedo estar más contenta porque no saben lo que extrañaba platicar con ustedes. Por esto es que yo no duermo con la pela mojada. Vean, por favor, cómo me amanecen los pelos tiesos. Vean. Mamá, si me amanezco con los pelos mojados, te vas a enfermar.
Y Emilia está igual, quiero que sepa porque también se volvió con el pelo un poco húmedo. Sépase que ayer sí hice ejercicio, no lo documenté porque apenas y lo logré. Si no les hubiera subido una historia donde les decía, oigan, hoy voy a hacer ejercicio sí o sí, o me dejo llamar Mireya, y ustedes me empezaron a escribir que estaban pensando en un nuevo nombre para rebautizarme, yo dije, no, no les voy a dar el gusto de que me cambien el nombre, amigos. Y me puse a hacer ejercicio, pero de verdad que apenas y lo logré. O sea, a las 8:20 cayeron los niños, a las 8:35 de la noche yo estaba haciendo ejercicio diciéndome todo el tiempo, ¿por qué estoy haciendo esto? No lo puedo creer, debería estar descansando. Pero se logró y se sintió bien, se sintió bien. Hoy, como ya saben, Emilia no va a la escuela, entonces vamos a estar aquí tranquilos. Espero hacer un poquito de meal prep. No la comida finalizada en sí, porque ya saben que yo siempre pongo en el topper ya el carbohidrato, la proteína, las verduritas, etc. Más bien como tener un batch muy grande de verduras ya cocinadas, otro de proteína, para yo nada más armar mis bowls así y que no sea tan repetitivo. Pero me está ganando la flojera, oigan. Vean, porque ya le hice los desayunos a la familia. Yo estoy haciendo ayuno, empiezo a comer como eso de las 11 de la mañana. Y hablando de flojeras, es la primera vez desde que iniciamos la tradición que no pongo altar de muertos, amigos. No puse altar de muertos. Quizás porque mi casa ahorita está muy desorganizada. Necesito reacomodar y continuar con la mudanza, que dije, no me quiero complicar. Aparte, ¿saben qué? Recuerdo que el año pasado estuvo súper caótico porque adorné Halloween y luego el día siguiente quité toda la decoración y adorné el Día de Muertos y luego la quité y se vino el cumpleaños de Emilia y luego Navidad, que yo dije, no, 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 yo no vuelvo a hacer esto. Compré una calavera ahí como de cerámica para que Emilia pinte, para que sepa que hoy es el Día de Muertos, que sí sabe porque lo tenemos en su calendario, el calendario que le puse en el pizarrón para que fuera consciente y anticiparle de qué días iban mis suegros. Y ella sabe que hoy es el Día de Muertos, justo puso el sticker y me dijo, mamá, ¿hoy es el Día de Muertos? Y yo, sí. Ayer nos comimos el último pan de muertos. Y por aquí tengo mi paciencia líquida. Ustedes me ven muy fodonga, muy en pijama. Y seguro han de pensar que son las 6 de la mañana. Pero la realidad es que son las 7:40, casi 8. Está muy caliente, pero sí me gusta. Oigan, déjenme en la sección de comentarios. ¿Ustedes cómo son? O sea, son muy sensibles a la comida caliente, a la temperatura. Son de esos que esperan a que se enfríe la sopita. O son como yo, que tenemos boca de lumbre y aunque esté hirviendo, pa' dentro. Aquí en Japón y también en China es súper común comer la comida extremadamente caliente. En Corea también. No sé si han visto las novelas coreanas. Siempre hay una escena donde comen deliciosa y te presumen la comida. Y cuando comen, ellos hacen mucho este ruido de... así, porque es como dejar entrar aire fresco a la boca y que se enfríe un poquito el bocado que se metieron. Bueno, así soy yo. Intento no hacer ruido, así que me incendio la boca. Pero me gusta mucho la comida caliente. Amo el olor de arroz recién cocinado, vean. Preparé 2 tacitas de arroz, aunque Jera me acaba de decir que parece que no va a venir a comer. Por una parte está bien porque se me ha olvidado sacar a descongelar el pollo. Y pues no pasa nada que yo coma un poquito más tarde. Pero así ya no tengo la presión. ¡Ay! No pueden ver nada, lo siento. Pero así ya no tengo la presión de que tiene que estar la comida lista a cierta hora. Yo como sea, pues me como un snack, algo para picar y listo en lo que se descongela. Ando editando el video de Disney. Ay, me está gustando mucho cómo está quedando. Para cuando ustedes vean este video y habrán visto este vlog, déjenme en los comentarios si les gustó. Por favor, si quieren visitar Disney, sí. Yo seguramente quiero repetirlo el próximo año. Una de mis horas favoritas del día, el desayuno. Voy a desayunar 2 pancakes de avena con plátano, huevito. Ya saben, la típica mezcla de siempre. Huevito con jamón, cafezuki. Y esto aquí es un endulzante para los pancakes, que supuestamente es dietético, amigos. Vamos a ver qué tal está. No tengo idea por qué nos vemos tan amarillos, pero yo le estoy moviendo la cámara y no lo logro arreglar. A lo mejor porque las cortinas están cerradas y sí se ve como una luz más amarillenta. Tengo que empezar a preparar las maletas de los niños que me voy a llevar yo. Y pues ya que Jera saque su ropa, yo no sé qué se quiere poner en Osaka, amigos. Ya nos vamos el domingo, creo que vamos 4 días. No estoy segura si el cuarto nos regresamos o nos regresamos hasta el quinto, la verdad. Yo esos viajes los hago en piloto automático. Gracias a Dios tengo amigas súper buenas organizadoras. O sea, Angie y Elvira siempre se la rifan y yo nada más voy preocupada y enfocada en lo que me tengo que enfocar, que es en los niños. Mil gracias a las dos, las amo, porque si no fuera por ellas, probablemente, o sea, ese viaje nunca lo hubiera hecho yo. La última vez que fui a Osaka, amigos, fue hace tantos años, ni siquiera estaba embarazada. Hacía un calor tremendo, era en verano. Ustedes si ven esos videos, qué vergüenza, me van a ver con la pela. No, mal, 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 mal. Me acuerdo que fuimos a la parte de Harry Potter. Y bueno, si ven este video y luego si ven el que les voy a grabar, porque claro que les voy a grabar video,
pueden ver que está como el mercadito de Harry Potter con toda la nieve. Y recuerdo estar en verano viendo la nieve porque se ve todo tan bonito y tan real que dices, ¿por qué no está frío? Me estoy muriendo de calor, debería de estar así como se ve el pueblito. Y en esta ocasión, pues no va a estar congelado el clima, pero sí va a haber muy buen clima y va a estar fresco, va a estar rico. Obviamente me voy a pedir mi cerveza de mantequilla, soy súper fan de Harry Potter, amo. A Emilia no sé qué tanto le vaya a llamar la atención, la verdad, porque pues no conoce mucho del tema. Creo que sabe quién es Mario, la otra vez estábamos platicando de quién era Mario, que según ella tiene un hermano que se llama Luigi, que uno es rojo y otro es verde, pero no es que sea muy fanática de ellos. Igual son niños, yo sé que se van a encantar. Ella va más que nada para ver a los Minions. Nunca ha visto tampoco una película de los Minions, ¿eh? O sea, ha visto como que videos en YouTube cortitos y Jera siempre le hace la voz de los Minions y ella se encanta. Pero estoy segura que este sí le va a gustar mucho. Yo recuerdo haber quedado un poco traumada la última vez que fui. Las fronteras estaban abiertas, obviamente no había pandemia ni nada. Y las filas, amigos, qué cosa de miedo. O sea, para entrar al castillo de Harry Potter hicimos 2 horas y media de fila, solo para ese juego. Y para poder subirte al de los Minions, que obviamente no nos subimos, eran 3 horas de fila, de locos. Por eso esta vez que fuimos a Disney, yo les decía, ay no, bueno, este juego que es la atracción principal tiene solo 1 hora de juego, para mí no era nada comparada con esas 2 horas y medias que nos formamos en el verano en aquella ocasión. Amigos, ando aceptando mi pela rizada. No es que no la acepte, ya me regañaron un montón en Instagram, oigan. Déjenme los acomodo. Plebes, ama. Bueno, creo que ayer les subí una historia enseñándoles mis baby hairs. O sea, si me hago una colita, se me empiezan a saltar unos pelitos que ya me dijeron que no son baby hairs, que ya son más adolescentes. Vean estos de aquí. Y bueno, no los puedo controlar a mí. No me molesta tener el cabello rizado. Yo sé que siempre voy y me lo plancho y me hago tratamientos y así. Lo que me molesta es sentir como que aquí que me crece el brócoli y cómo me toca el cuello, ¿saben? Y sentir como que traigo el cabellito así explotado. Eso es lo que no me gusta. No me molesta tener el cabello rizado. Si se me hiciera la forma bonita, yo encantada en la vida me lo dejaría suelto. El tema es que como ahorita justo tengo tratamientos, vean, mis puntas están lacias y mi cabello de arriba está rizado. Por eso estos pelos se ven así. Me voy a animar, voy a aguantar lo más que pueda por respetar el crecimiento de mi cabellito rizado. A ver cuánto tiempo duro. Sé que es un proceso muy largo, que puede durar incluso hasta 1 año. Pero pues vamos a ver hasta dónde aguanto. Yo les quiero platicar. Váyanse por su café. Se vale reírse de mí. No me estoy quejando. Me estoy desahogando. Les estoy platicando los hechos que acontecieron la mañana del día de hoy. Yo me levanté con toda la actitud de, bueno, vamos a grabar vlog. Vamos a ser súper productivos. Ya mañana sábado llega mi amiga Nancy. Yo estaba toda productiva en la mañana. Metí a bañar a los niños. Los cambié. El desayuno. Le hice desayuno a Jera. Todo perfecto. Se va Emilia. Lo siento, es que el bebé se está levantando de la silla. Trae esa maña de levantarse. Y luego se vuelve a sentar. Estoy esperando a que se siente. ¡Ey! ¿José? Espérenme tantito. Se va Emilia a la escuela después de 3 días largos de vacaciones que tuvo aquí en casa. Acuesto al bebé y me pongo a desayunar. Entonces me empiezo a despejar. Digo, yo puedo con esto. Voy a continuar con la mañana productiva que había planeado para mí. Estoy haciendo un curso para variar. Lo pongo, lo empiezo, termino ese módulo y termina con una meditación guiada de como 20 minutos. Yo ya les he platicado que medito con esta aplicación. Me encanta, la súper recomiendo. Yo de hecho normalmente medito solo 10 minutos, pero en esta ocasión dije, bueno, voy a meditar lo que dure. Está enojado porque no puede subir su camioncito a la silla. No crean que está sufriendo. Tiene su carácter, bebecito, ¿eh? Vean. ¿Ya lo subiste, ves? Ya, era todo. Bueno, amigos, Jera no me cree. Hay veces que me quiero grabar todo el día, pero Jera no me cree que yo no puedo durar más de 10 minutos haciendo una misma actividad por ciertas interrupciones que tanto amo con todo mi corazón y que no cambiaría por nada del mundo. Y bueno, mi interrupción estaba dormida. Yo estaba relajada desayunando. Dije, voy a hacer el curso. Empiezo a meditar y me relajé tantísimo. Llevaba 17 minutos. Llegó un momento en que dije, wow, soy Gandhi, porque dejé de escuchar todo lo que me rodeaba. O sea, yo me quedé como, nunca había escuchado tanto silencio, nunca, tampoco he sabido si está bien dicho decir nunca he escuchado tanto silencio. Y dije, qué raro, wow, alcancé otro nivel ya de meditación, súper bien. Y pum, se deja de reproducir la meditación. Digo, ¿qué pasó? Abro los ojos, en lo que mi mente entra a mi cuerpo otra vez, veo la computadora y dice que no hay internet. Entonces empiezo a percibir mi alrededor y no hay luz. Nos habían cortado la luz otra vez.
No, le mando mensaje rápido a Jera. Oye, mi amor, nos cortaron la luz. Y Jera, no manches que nos cortaron la luz. Pues a ver, espérame, voy a marcarle rápido a la de la inmobiliaria. La de la inmobiliaria le dice, tienes que marcar directamente con ellos porque el contrato está a tu nombre. Fue error de nosotros. Otra vez, amigos, se nos traspapelaron los recibos. Y es que nos llegan tantos recibos que están todos en japonés que llega un momento en que, o sea, se va. Malamente, ya le dije a Jera que yo me voy a hacer el hábito todos los lunes de pasar por el correo. Y también tenemos que domiciliar, porque sí se puede, la tarjeta de débito japonesa a la... este niño. A la cuenta de luz. Jera se la estaba rifando en la oficina. Yo no lo quería estresar mucho. O sea, no le quería hacer muchas preguntas porque pues ya bastante tenía él. Pero pues yo estaba pensando en, chin, mañana llega mi amiga Nancy y yo no tengo luz, no la voy a poder recibir. O sea, ¿qué hago? Ni modo que le diga, ah, Simón, vete a un hotel. No, vato. No me quites la cámara. También dije, Mireya, puedes sacar tu día sin luz. Vamos a limpiar lo más que se pueda. Ustedes ven muy iluminado acá, pero las habitaciones de mi cuarto donde no hay ventanas son muy oscuras. O por ejemplo, la cocina, amigo. Mi cocina es súper, súper oscura. O sea, sí o sí necesita la luz artificial. Y bueno, me dice Jera, ¿sabes qué? Mireya, pide Uber Eats porque pues no vas a poder cocinar ni tu comida ni la del bebé. La estufa es eléctrica. Pues yo voy al baño, hago... del 1 por si tenían el pendiente. Le quiero bajar el excusado, no baja porque también funciona con electricidad. Me metí a los closets para agarrar algo súper oscuro, entonces andaba con la lamparita del celular, pero al mismo tiempo yo no me quería quedar sin batería, amigos, porque luego ¿dónde iba a cargar mi celular? Me iba a quedar incomunicada. Y bueno, me sirvió un montón para valorar. Ay, no saben cómo me regresó el alma al cuerpo, amigos, cuando regresó. Yo no les quería contar ni siquiera a mis amigas para que no me fueran a estresar, no le quería decir a Nancy tampoco para no asustarla, pero todo el plan sigue en pie. Nancy llega mañana. Yo, aparte, tenía que hacer las maletas. Tengo que hacer las maletas para el viaje. Sí, mamá estaba muy estresada. Cuéntales. ¿Por qué me escupes la cara? Y así mi mañana. Espero no haberlos estresado. Al final de cuentas no soy Gandhi, amigos. No alcancé la iluminación, más bien... al contrario, se me fue la iluminación, me quedé sin luz. Por eso, al momento en que se apagó el aire acondicionado y algunos como que aparatos que yo ni sé que tiran energía y hacen poquito ruido, como los excusados, por ejemplo, se quedó en silencio total acá. Y fue como, ¡ay, qué rico! No reconozco ese sonido. Sí.